Thank you for listening to Christ Alone Podcast, where we believe that Jesus lived, died, and resurrected according to the scriptures. Our hope is that God can bless you through this week's episode. Hello. You ever feel defeated as a Christian in the confusing times we live in today? This is where God's Loving Sacrifice podcast comes in. We do Bible studies to help you strengthen your walk with the Lord in today's crazy world. We also encourage you to share the gospel and the love of Christ with this world in need. John 3:16 tells us about God's loving sacrifice, and we use the Word of God to help you find a fresh perspective on issues like forgiveness, love, obedience, mercy, and reconciliation. Join us as we delve into the true essence of faith in God and our call to go into the world and preach the gospel. So listen at www.godslovingsacrifice.com. Allowing us to be here today. Father, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy. We thank you, Father God, for the faith that you give us. Gracias, Señor, por la fe que tú has depositado en nosotros. That allows us to walk in the power of your Holy Spirit. Que nos permite caminar en el poder de tu Espíritu Santo. Because we understand that apart from you, porque entendemos que fuera de ti, there's nothing good. Nada podemos hacer. And we thank you. Y te damos gracias. In your name. En tu nombre lo pedimos. Amen. Amén, amén, amén. You guys can sit. Pueden tomar asiento. I'm not a pastor. No creo que soy pastor. So things might sound a little different today. Puede ser que algunas cosas suenen diferente hoy. Today's message is called "Who Will You Be?" El mensaje, el título del mensaje hoy se es ¿Quién tú serás? And the reason that I titled it this way is because this deals with something very directly. La razón por la cual lo titulé de esta manera es porque quiero tratar con algo directo. It speaks to identity. Esto habla de identidad. It's something that the world is struggling with a lot today. Es algo que el mundo tiene mucha batalla en estos días. And it really, it has been since the beginning of time. Y así ha sido desde el principio de los tiempos. But it feels a little bit extra today. Pero se siente un poco extra hoy. So, it's important because the world today is placing their identity in everything. Es importante porque el mundo hoy quiere depositar la identidad en todo. Except in God. Excepto en Dios. And, I was in Iraq. I was in war. Yo estuve en Irak, en la guerra en Irak. And I spent a few years in the Marines. Y tuve unos años en la Marina de Estados Unidos. And I got a little hurt. Y tuve un accidente. Me... So my back hurts. Si mi espalda me duele. My feet hurt. Me duelen las piernas. My head hurts. Mi cabeza me duele. And I feel y me siento like if I'm 65 years old. Como si tuviese 65 años. But pero no matter what I do, no importa lo que haga, no matter how I feel, no importa cómo me sienta, I cannot identify as a 65-year-old. No me puedo identificar como una persona de 65 años. So, could you imagine me walking into the DMV or Social Security office? ¿Se puede imaginar yo caminando a departamento de vehículos o la oficina del Seguro Social? And saying, I want my Social Security check. Quiero recibir la paga de Seguro Social. I want my retirement check without penalties. Quiero la paga de retiro sin penalidades. Because I identify as a 65-year-old. Porque me identifico como una persona de 65 años. They would laugh at me, right? Ellos se reirán de mí, ¿verdad? And they would probably say something like, ellos quizás digan algo como, you're not 65. No matter how you feel, biologically, you're 41. Y te van a decir, tú no eres 65,
de 65. No importa cómo te sientas biológicamente, tú eres una persona de 41 años. So identity is important. So la identidad es importante. Because when we place our identity in the things of the world, porque cuando depositamos nuestra identidad en la fe del mundo, we're going to find out that when those things perish, vamos a encontrar que cuando esas cosas se acaban, we may lose our identity. Podemos perder nuestra identidad. If my identity is in my family, si mi identidad está en mi familia, in my money, en mi dinero, in success, en el éxito, and I lose my job, y pierdo mi trabajo, my family dies, mi familia muere, and I have no money, y no tengo ningún dinero, then I'm going to feel pretty lost. Entonces me voy a sentir bien perdido. But if you place your identity, or really, if you find your identity, pero si encuentras tu identidad in God, en Dios, something that doesn't perish, en algo que nunca perece, then you will be okay. Entonces estarás bien. So my first point today is godlessness in the last days. En mi primer punto en este, hoy es en los tiempos sin Dios. Yes. So as much as I would love to talk about the end times, si, así como me gustaría hablar de los últimos tiempos, we have the pastor that's doing that on Wednesdays. Tenemos el pastor que hace eso los miércoles. So you guys can join us on Wednesdays. Se pueden unir a nosotros and los miércoles. Find out what's going to happen to the world that rejects God. Y tener entendimiento de lo que va a pasar en los últimos días en el mundo sin Dios. But why did I call it godlessness in the last days? ¿Y por qué le llamo en los últimos días sin Dios? Well, let's read 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. All right. And I chose NLT for clarification for the youth. Yo escogí la versión NLT para clarificación a la juventud. And it says, dice, you should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Leemos, dice, debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, porque la gente solo se amará a sí mismo y a su dinero. Serán jactanciosos y orgullosos, se burlarán de Dios, desobedecerán a sus padres e ingratos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a los demás y no tendrán dominio propio. Serán crueles y odiarán lo bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se envanecerán y amarán más los placeres que a Dios. Actuarán religiosamente, pero rechazarán el poder que podría hacer los santos. Aléjate de gente así. So, the reality is that we've been in the last days for 2,000 years. La realidad es que hemos estado en los últimos tiempos por los últimos 2,000 años. The problem is that we're in the last days of the last days. El problema es que estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. And I think scripture, God designed it this way so that every generation could have that sense of urgency that he was coming soon. Creo que la palabra fue expuesta de esta manera de parte de Dios para que cada generación se preocupe de que esa es la generación de los últimos tiempos. And if we think that Jesus could come at any moment,
Y si pensamos que Jesús puede venir en cualquier momento, then we're going to repent. Nos vamos a arrepentir. And we're going to tell others, hey, Jesus is coming soon. You need to repent and do the same. Y les vamos a decir a otros que Cristo viene pronto, que ellos también necesitan arrepentirse. So, I'm going to just mention these things really quick that are mentioned in these verses. But for the sake of time, I'm just going to focus on the ones that are probably stick out to me. So, voy a mencionar estos puntos rápidamente. Por los versículos que acabamos de leer, pero debido al tiempo me voy a concentrar solamente en algunos específicos. So verse 1 talks about difficult times. So el versículo 1 habla de tiempos difíciles. Verse 2, lovers of self or selfish. Habla de amarse a sí mismo o ser amadores de sí mismo. Lovers of money. Amadores del dinero. Full of pride in themselves. Ser egoístas. Braggers. Ser arrogantes. Against God. Contra Dios, disobedient to their parents, desobediente a sus padres, ungrateful, desagradecidos, nothing will be sacred, nada será sagrado. Right? We just saw the Olympics, right? Yeah. Hemos visto lo que sucedió en las Olimpiadas. They made fun of Christianity. Ellos se burlaron del cristianismo. They didn't used to do that 20 or 30 years ago. Ellos no hacían eso 20 o 30 años atrás. Verse 3. Verso 3. Unloving, unforgiving. Sin amor, sin perdón. False accusers. Falsos acusadores. Which means slandering others. Something interesting about that is that that's what Satan does. Eso es interesante porque eso es lo mismo que hace Satanás. The word Satan literally means accuser or enemy of God. La palabra Satán quiere decir acusador o enemigo de Dios. People will have no self-control. Sin autocontrol. And I'm going to pause here real quick because this is very important. Y quiero pausar en esta parte porque esto es bien importante. The reason for that is because self-control is a fruit of the Spirit. Y lo digo porque el control, el autocontrol es un fruto del Espíritu. Galatians 5:22-23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." Dice Gálatas 5:22-23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. And love is probably the most important one because it is the foundation for all the other ones. Amor y gozo lo más importante porque es la fundación de todo lo demás. Without love, you really can't have joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, or self-control. Sin el amor, tú no puedes tener ninguna de estas cosas, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni bondad, ni control de sí mismo. And it's important because God loves us. Y es importante porque Dios nos ama. And the example of what God did for us is in John 3:16-17. Y el ejemplo de el gran amor de Dios por nosotros lo encontramos en Juan 3:16-17. It says, "For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." And most people just stop there. But verse 17 says, "For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him." Yes, Juan 3:16-17 dice, "Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna." La mayoría de las personas nos detenemos en ese versículo, pero si continuamos leyendo, dice, "Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él." So we'll continue. People will be cruel and hate what is good. So continuamos. La gente va a ser cruel y va a odiar lo que es bueno. For example, Christianity. Por ejemplo, el cristianismo. Richard Dawkins, for those of you that don't know, is probably the most prominent atheist in the entire world right now. Richard Dawkins, quizá usted no lo conoce, pero es el ateo más prominente en todo el mundo en estos días. And here's what he said recently. He said, "I'm not a believer,
But there is a distinction between being a believing Christian and a cultural Christian. I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home in the Christian ethos. And I feel that we are a Christian country in that sense. So I call myself a cultural Christian, and I think it would be truly dreadful if we substituted any alternative religion. Este hombre dijo, no soy un creyente, pero hay una distinción entre un cristiano creyente y un cristiano cultural. Me encantan los himnos y los villancicos y me siento como en casa en el espíritu cristiano. Y sentimos que somos un país cristiano en este sentido. Por eso me llamo un cristiano cultural. Y creo que sería realmente terrible si lo sustituyéramos por cualquier religión alternativa. So I asked myself when I said, you know, you can ask yourself, am I a cultural Christian? Have I been that this entire time? So, es algo que nos podemos preguntar a nosotros mismos. Somos cristianos culturales y hemos sido cristianos culturales toda nuestra vida. There are right now 2.4 billion Christians in the entire world. Hoy día hay 2.4 billones de cristianos en todo el mundo. But only 6% have a biblical worldview. Pero solamente un 6% tienen una visualización de un mundo bíblicamente. A worldview is the lens that we use to see the world and make decisions. La visión mundial es la manera que nosotros podemos mirar el mundo y tomar decisiones. So if only 6% are actually have a biblical worldview, si solamente un 6%, un 6% tiene una visión, una como visión bíblica, that means that only 144 million people are actual Christians from the 2.4 billion. Eso quiere decir que 144 millones son realmente cristianos de los 2.4 billones o 2.400 millones. So, for comparison, there's 330 million people in the United States. So, that would be about 43% of Americans. So, el porcentaje es 43 millones. No, el porcentaje es el número de cristianos en Estados Unidos. 330 millones. Hay 330 millones de personas en la población. Unidos, la población en Estados Unidos. Y 144 millones, que es el 43%, son tienen la cosmovisión cristiana. Son 144 millones, que es el 44%, solamente tienen la cosmovisión cristiana. Now we know that all those 144 million Christians that have a biblical worldview, they don't all live in the United States. So entendemos que de los 144 millones de cristianos que viven en todo el mundo, no todos viven en Estados Unidos. So we are even actually worse off than we think. So realmente estamos peor de lo que pensamos. Verse 4. Betray friends. Versículo 4 es traicionar amigos. We see this in politics all the time. People switching sides and talking bad about each other. Yeah, lo vemos esto a través de la política hoy día. La gente cambiando de un lugar a otro y hablando mal de unos y los otros. We may have experienced this ourselves. Somebody may have betrayed us. Nosotros quizás hemos experimentado eso. Alguien nos ha traicionado a nosotros mismos. Or maybe we betrayed someone else. O quizás nosotros traicionamos a una persona. People will be reckless, not just proud, but full of themselves and actively feeding their own ego. So, pues gente puede ser imprudentes o no solo orgullosos, sino llenos de sí mismo y alimentando activamente su propio ego. They will be consumed by sexual desire rather than God. Van a estar consumidos por los deseos sexuales en vez del deseo de Dios. Verse 5, they will act religious. Verso 5, actuarán religiosamente. You know, maybe they just come to church on Sundays and Wednesdays. Quizás ellos solamente vienen a la iglesia los domingos y los miércoles. You know, maybe they're just a Christian at church, and then Christianity comes off at the door when they leave. Quizás solamente son cristianos dentro de la iglesia, pero una vez partimos por la puerta, dejamos nuestro cristianismo en la puerta.
So they will act Christian, but they will deny the power that comes from actually being a Christian. Se negarán, actuarán como cristiano, pero negarán el poder que viene de ser realmente un cristiano. And there are many Christians living this way today. Y hay muchos creyentes viviendo de esta manera hoy día. So I guess the important question is, how do we know that this is godlessness? So, la pregunta importante que deberíamos de entender es cómo nosotros sabemos que esto es estar sin Dios. Is this just because the Bible says it? ¿Es porque solamente lo dice la Biblia? The short answer, yes. La respuesta corta es sí. C.S. Lewis says, "My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of what a straight line is. What was I comparing this universe with when I called it unjust?" C.S. Lewis, mi escritor cristiano, dijo, "Mi argumento contra Dios fue que el universo parecía muy cruel e injusto. Pero, ¿cómo se me ocurrió esta idea de injusticia? Un hombre no dice que una línea es torcida a menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamé injusto?" So in the same way, how can we know what godlessness is unless we know who God is or what godliness is? So en la misma manera, ¿cómo podemos decir qué es la injusticia, la impiedad, si no sabemos quién es Dios o qué es la divinidad? In one sense, it's quite simple. Esto es bastante simple. If godlessness is not just without God, but against God, si la impiedad o el sin Dios es no solo estar sin Dios, sino contra Dios, then godliness is with God, but also for God. So la deidad es estar con Dios y a favor de Dios. And that's expressed through what we read earlier. Y eso se expresa a través de lo que leímos anteriormente. The fruits of the Spirit. Los frutos del Espíritu. So, godliness still requires you not just to know who God is, but to know Him. So, estar con Dios es no solamente reconocer de quién es Dios, sino que también conocer quién. So, we all know who the president is, right? So, conocemos quién es el presidente, ¿verdad? Now, if we show up at the White House, do you think they're going to let us in? Si nos presentamos a la Casa Blanca, ¿crees que nos dejen entrar? Probably not. Probablemente no. But, if I have the president's personal cell phone number, pero si tengo el número personal de teléfono del presidente, and I call him up and ask him to let me inside, y si lo llamo para que me deje entrar, do you think they're going to let me inside? No. Probably. Lo más posible. But I'll give you a simpler example, right? You guys all know me, right? Te voy a dar otro ejemplo. Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Right? As the guy who sits in the back, does the controls. Como la persona que se sienta atrás, trabaja con los controles. Sometimes makes a mistake. A veces comete un error. Or I come Wednesdays and Sundays. Oh, so vengo a veces los miércoles y los domingos. But who knows me better, you guys or my daughter? ¿O quién me conoce mejor, ustedes o mi hija? Right? So this isn't just, you know, talking to the youth. This is really talking to the entire church. So esto no solamente hablando a los jóvenes, sino también hablándole a toda la iglesia. What has God been doing from the beginning of Genesis all the way through Revelation? ¿Qué ha estado haciendo Dios desde el principio de Génesis, todo a través de hasta revelaciones? He's been trying to reestablish a relationship with his creation. Se ha estado tratando de restablecer la relación con su creación. So, ultimately, God is the standard. Por último, Dios es nuestro estándar. And some might say, well, God is too big to discuss in 20 or 30 minutes. Podemos decir que Dios es muy grande para discutirlo en 20 o 30 minutos. And that's true. Y eso es cierto. Many people take a lifetime getting to know God and His Word. Y muchas personas toman toda la vida tratando de conocer a Dios y su palabra. But those of us who are born again,
todos los que hemos nacido de nuevo. And this is how big God is. Y eso es cuán grande es Dios. We'll spend an eternity getting to know who God is. Vamos a tener una eternidad para conocer quién verdaderamente es Dios. So, I want to tell the youth and everybody here who listens. Quiero decirle a la juventud y todos los que escuchen. That just like Esther. Así como Esther. You were born for such a time as this. Usted ha nacido para estos tiempos. Nobody else from any other generation could have been born at this point in time because only you guys are equipped to do what needs to be done. Nadie más a través de la historia de la humanidad pudo haber nacido para este tiempo, solamente ustedes, porque Dios los ha equipado para tratar con lo que vamos a tratar. So if you haven't accepted Jesus yet, so si no has conocido a Jesús todavía, here's why you should. Esto es por lo que tienes que hacerlo. And if you have accepted Jesus, y si tú has aceptado a Jesús, here's how you can share Jesus with others. Así como podemos compartir a Jesús con otros. There's some bad news. Hay unas malas noticias. All have sinned and fall short of the glory of God. That's Romans 3:23. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. In Christ Jesus. But there's good news. Pero tenemos buenas noticias. Romans 5:8 says, but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Dice, porque Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. And Romans 10:9-10 says, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Que Romanos 10:9-10 dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So when we engage others, we should do it in love. So cuando nos encontramos con otros, lo tenemos que hacer en amor. That's why love is important. Por eso el amor es importante. 1 Corinthians 13:4-8 says, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. 1 Corintios 13:4-8 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia ni se envanece. No es arrogante ni grosero. No insiste en su propio camino. No está irritable ni resentido. No se alegra de la maldad, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. And because God is love, porque Dios es amor, then verse 8 says, love never ends. El versículo 8 dice que el amor nunca perece. So, the response to the gospel for somebody that accepts Christ is a positive one that's going to show the fruits of the Spirit. So la respuesta al evangelio que podemos tener cuando alguien acepta puede compartir el evangelio. Sí. So Paul does a contrast between somebody who doesn't believe but then becomes a believer. So Pablo hace un contraste de una persona que no es creyente pero después es creyente. 1 Corinthians 6:9-11 says, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified,
You are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si así erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. So, I think the youth will probably relate to this the most, but you're also in a position like Jonah was. Quizá la juventud se puede relacionar con esto más que nadie, pero también podemos pensar en Jonás. I take that back. I think everybody can feel this way. Yo creo que voy a retroceder esa. Creo que todos nos podemos sentir así. Here's why. Jonah 1:1-2 says, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Jonás capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y grita contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. And if you know the story, Jonah avoided it. He didn't want to listen to God. Recordamos la historia, Jonás lo evitó. No quería escuchar a Dios. And some of us feel like that sometimes. Y a veces nos sentimos de esa manera. And maybe we feel like that now. Quizás nos sentimos así ahora mismo. Because God is calling us out. Porque Dios nos está llamando la atención. You know, in Matthew 28:19, Jesus gave us his last commandment before his ascension. En Mateo 28:19, Jesús nos dio su último mandamiento antes de la ascensión. And this is kind of like, when I read this, I understood it kind of like when you go to a long lecture. Cuando leí esto, es como si estuviese leyendo una gran lección. And whoever is talking is just talking and talking and talking. So, quien estuviese hablando es como si estuviese hablando y hablando y hablando. And the disciples were with Jesus for 3.5 years. Y los discípulos estuvieron con Jesús por 3 años y medio. So Jesus said a lot of things. So Jesucristo dijo muchas cosas. So sometimes, especially if you're in class, right, the teacher might say. So a veces, y especialmente cuando estamos en clase, sabemos que un maestro va a decir cosas. And the teacher might say, If you're going to remember anything that I said, remember this. Y el maestro dice, si vas a recordar algo, aprender algo, de todo lo que he dicho, tiene que ser esto. And Matthew 28:19 says, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mateo 28:19 dice, Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. And I wish we could really get into Jonah. Y desearía realmente poder entrar en Jonás. But we're running out of time. Pero estamos, se nos está acabando el tiempo. So I'll just jump to the end, right? Where Jonah, after finally obeying God, right? After everything that happened. So voy a brincar al final. Pues Jonás, al final, después que pasó todo, después que obedeció a Dios, he goes and he sits so that he can watch the city be destroyed. So él va y se sienta para ver la ciudad que va a ser destruida. And God grew a plant to give Jonah shade and then removed it the next day. And Jonah was upset that the plant died. Y Jonás estaba esperando, Dios permitió que una planta creciera y le diera sombra por esa misma planta el otro día ya estaba muerta y Jonás se enojó por eso. And the Lord said to Jonah in chapter 4 verse 10 and 11, and the Lord said, you pity the plant for which you did not labor nor did make it grow, which came into being in the night and perished in the night, and should not I pity Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons
who do not know their right hand from their left, and also much cattle? Y en Jonás 4:10 dice, y el Señor dijo, tú que compadeces, tú te compadeces de la planta por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no sabéis yo, y no debería yo compadecerme de Nínive, esa gran ciudad en la cual hay más de 120 mil personas que son que no distinguen su derecha de su izquierda y además mucho ganado. So my last point is going to end with the title of the message. Who will he be? So mi último punto es, volvemos al título del mensaje. ¿Quién serás? You know, we can have our moments like Jonah. Podemos tener nuestros momentos como Jonás. We can have our moments like Moses. Podemos tener nuestros momentos como Moisés. And Esther. O Esther. Or Lot. O Lot. And we can not listen to God or try to reject him. Oh, y no escuchar a Dios o tratar de rechazarlo. But you have to understand this. Pero podemos entender esto. It's already been written. Ya está escrito. Things will happen. Las cosas sucederán. And you want to be on God's team. Y queremos, usted debería estar, o quiere, va a querer estar en el equipo de Dios. So do you want to be someone who submits to God's calling? So vamos a ser personas que nos podemos someter al llamado de Dios. Or are we going to reject God's calling and welcome his wrath? Yo vamos a rechazar el llamado de Dios y aceptar lo que viene después. The pastor's already gone over it on Wednesdays, but in Revelation chapter 3 it says that God doesn't want us to be in the middle. Yes, y el pastor lo cubrió el miércoles, pero en Apocalipsis capítulo 3, Dios dice que Él no quiere que nos quedemos en un medio. He wants you to be hot or cold. Él quiere que estemos o calientes o fríos. You're either with him or against him. Estamos con Dios o en contra de Dios. And with everything that's going on in the world, y con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, we know that we're really close. Sabemos que estamos más cerca. Not just because of what 2 Timothy says. No solamente por lo que dice Segunda de Timoteo. Not just because of what Jesus explained in Matthew 24. No solamente por lo que Jesús explicó en Mateo 24. But because, you know, all of these things individually have been happening for a long time. Pero cada una de estas cosas individualmente han estado ocurriendo por un largo tiempo. But right now, they're all happening at the same time. Pero ahora todas están sucediendo al mismo tiempo. More frequency. Más frecuente. And they're getting worse. Y se están poniendo peores. So, the time is now. El tiempo es ahora. So, if you haven't accepted Jesus, si no has aceptado a Jesús, or you want to reconcile your relationship with Jesus, o quieres reconciliarte con el Señor, then I encourage you that as soon as we close here, te animo a que tan pronto lo cerremos aquí, that you come up, puedes venir, you repent, puedes arrepentirte, and you ask, raise your hand for prayer. Y puedes levantar tu mano para oración. And there's plenty of people here that can pray for you. Y aquí hay muchas personas que podemos orar por ti. All that being said, ya diciendo todo esto, Luke 21:28 says, now then, when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is drawing near. Ahora bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, enderezaos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Señor, aleluya. Holy Father, holy God, Padre eterno, Padre amado, we thank you for this message. Damos gracias por este mensaje. We thank you for your mercy. Te damos gracias por tu misericordia. And we thank you for your grace. Te damos gracias por tu gracia. And your love. Y tu amor. We thank you, Father. Te damos gracias, Padre eterno. Because you are more faithful to us. Porque tú eres más fiel a nosotros. Than we could ever be to you.
de lo que podemos ser por ti. And we thank you. Y te damos gracias. For continuing to pursue us. Por continuar buscándonos. Even through our worst moments. Aún a través de nuestros peores momentos. Come quickly, Jesus. Ven pronto, Jesús. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén, amén.